Es para nosotros un honor y un gusto estar aquí para hablar de un tema importantísimo. Para esto queremos agradecer también al señor decano por el espacio que nos brinda dentro de este foro inaugural del segundo semestre para hablar de este tema. El sexismo se refiere a grandes rasgos, y me disculpan porque no soy un especialista del tema, pero a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven un trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico. Se trata entonces de un conjunto de prácticas sociales que buscan mantener una situación de subordinación y de explotación a un sexo, valorando positivamente al otro. Por razones múltiples, en particular históricas, culturales, religiosas, las prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres. Por supuesto, el sexismo puede tomar manifestaciones muy variadas, desde formas de una extrema violencia, como las violaciones, el hostigamiento sexual, la violencia obstétrica, pero también se puede traducir en conductas mucho más cotidianas, que hasta muchas veces no nos damos cuenta de ellas y que se han perpetuado no solo en nuestro entorno social, sino también en la vida académica. Quisiéramos pensar a veces que la academia es una especie de isla, un lugar utópico en donde, para parafrasear las palabras de nuestra propia marcha universitaria, encontramos el progreso en el arte, la ciencia y el bien. Pero la realidad de la vida universitaria alrededor del mundo y en la nuestra dista mucho de esta visión ingenua. Y para muestra algunos botones. Si ustedes ven las noticias recientes, me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, una noticia en donde se denunciaba que la oficina que se encarga de organizar las graduaciones en la Universidad Libre de Bruselas, una universidad sumamente prestigiosa y que tiene por lo menos una idea de que para la internacional de ser progresista, mandó un correo electrónico a todos los estudiantes, hombres y mujeres, en donde a las mujeres se le aconsejaba vestir para los actos de graduación un enagua o un vestido con un bonito escote, haciendo referencia también a un email que había mandado la Facultad de Medicina, en donde se agregaba que si no habían tenido tiempo de pasar por la estética, se les perdonaba el pantalón. En un artículo de marzo de este año en The Guardian, se habla de una verdadera epidemia de sexismo, haciendo referencia a los casos de hostigamiento sexual en las muy conocidas y prestigiosas universidades británicas. En una recolección de información a 120 universidades se encontró que entre los periodos universitarios 2011-2012 hasta 2016-2017, el anterior, hubo 169 denuncias de estudiantes contra profesores y personal universitario y 127 denuncias de acoso entre colegas. Y se considera que esto es únicamente la punta del iceberg. Problema estructural que puede tomar múltiples formas. Este epidemia también ha llegado a nuestra casa de estudios, como lo demuestran los diversos testimonios de los y las estudiantes que participaron en el plantón de este viernes pasado. Se han hecho esfuerzos, tanto a nivel de país, como a nivel de la universidad, como a nivel de esta facultad, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Y utilizo la primera persona del plural a propósito en este problema, porque todos tenemos algún grado de complicidad. Somos cómplices cuando dejamos que nuestros colegas, o aún nosotras mismas, sigan perpetuando estereotipos sexistas, que la acción social es solo para mujeres, que el derecho penal es un derecho masculino, que las mujeres son demasiado emotivas para ser jueces. Cuando usamos etiqueta de feminista como si fuera un insulto, o peor aún, cuando usamos palabras como feminazi. Cuando calificamos los estudios de género de ideología y los relegamos a un segundo rango como si no fueran importantes. Cuando, cual mala canción de pop en español, consideramos que machismo y feminismo es la misma cosa, son términos equivalentes, y negamos a asumir una posición feminista porque yo no soy de extremos. Cuando en las bibliografías de nuestros cursos no incluimos autoras. Cuando dejamos pasar un comentario sexista en una reunión solo para no incomodar. Cuando revictimizamos a aquel o aquella estudiante que se ha atrevido a denunciar una situación de hostigamiento, cubriéndolo de un velo de sospecha. Cuando como estudiantes entramos en este juego, condenando a las víctimas al ostracismo. Cuando en las evaluaciones de los profesores, nosotros como estudiantes no tomamos en cuenta sus conductas sexistas y le seguimos poniendo una buena nota porque el curso se pasa fácil. Todos y todas tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Pero ante esta visión pesimista, ante este problema que ya lleva muchas administraciones, muchas generaciones de estudiantes perpetuándose, ¿qué podemos hacer? Creo que un primer paso es hablar
discutir, informarnos, y esta es la razón de este foro, y por eso agradezco mucho la oportunidad que se nos diera, y sobre todo agradezco la presencia de estas dos invitadas de lujo para hablar de este tema. Primero a doña Montserrat Zagot, doctora en sociología con especialidad en sociología de género de The American University, Washington D.C., magíster en la misma disciplina de la Universidad de Costa Rica y egresada de la licenciatura de antropología de esta misma casa de estudios. El currículum de doña Montserrat es muy extenso, no se los voy a leer. Ha ejercido diversos cargos en la gestión universitaria, ha escrito cantidad de artículos y libros sobre temas de feminismo, sobre temas de género, y actualmente es la directora del CIEM, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Nos acompaña también la máster Gabriela Arguedas, que es máster en bioética de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, que también es doctora en farmacia de la Universidad de Costa Rica, que es investigadora del CIEM y profesora de la Escuela de Filosofía, y que tiene también incontables publicaciones, tanto en temas de bioética como de feminismo. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco principalmente a la profesora Ariana Macaya por la oportunidad que nos han dado de conversar con ustedes la tarde de hoy. Agradezco también a la Facultad de Derecho que nos haya abierto el espacio para esta discusión, que esperamos sea productiva y fructífera, y que incluso nos ayude a reforzar los lazos de cooperación entre la Facultad de Derecho y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, que tengo el honor de tener la dirección en este momento. Para hablar de sexismo en la academia, sexismo en la universidad, déjenme empezar con una frase que resume mi presentación. Y es que la estructura y las demandas de la universidad, de la academia, son incompatibles prácticamente con el papel que la división sexual del trabajo le ha asignado a las mujeres. Y esto justamente favorece la existencia de prácticas abiertas de sexismo y de discriminación. Y luego les voy a ilustrar con datos por qué estoy haciendo este planteamiento. Y conforme avanzamos en el siglo XXI, es increíble que una de las instituciones más progresistas e ilustrada, como es la universidad, haya cambiado tan poco en su estructura y en su organización, y que siga reproduciendo una forma de hacer las cosas que responde a las características y necesidades del varón tradicional. Es decir, el modelo de la academia se ha construido sobre la base del hombre, sobre la base del hombre como el que manda, como el que controla, sobre la base del hombre proveedor. Y para tener éxito, las mujeres o tenemos que convertirnos un poco en hombres simbólicos, o tenemos que tratar de asemejarnos lo más que podamos al modelo masculino, o tenemos que aguantar abusos y aguantar que se nos pase por encima. Y yo creo que esta es la realidad, digamos, de la universidad. Y por eso, aunque existe ya un número importante de investigaciones que muestran la situación de desventaja de las mujeres en las universidades y en la producción de conocimientos, la pregunta es, ¿por qué no hacemos más si ya lo sabemos? Si somos universidad, si tenemos los estudios, ¿por qué no hacemos más para mejorar las condiciones de las mujeres? ¿Por qué no hacemos más para mejorar las condiciones en donde el sexismo se vaya eliminando? ¿Y por qué no hacemos más para construir ambientes más igualitarios en la universidad? Y el problema es que se sigue asumiendo de que la producción del conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, es producido por seres abstractos, sin cuerpo, sin género, como que si fuera lo mismo ser hombre o ser mujer en los espacios universitarios, como si fuera lo mismo tener a alguien que se encargue del cuidado de las tareas domésticas, de que nos aplanchen la ropa, de que nos cocinen, de que nos tengan mantenida la retaguardia bien cuidadita, y resulta que con eso tenemos tiempo para algunos, para ir de sabático, para pensar y escribir, pero las que tienen que quedarse en la casa cuidando a los niños y a las niñas, que no tienen
tienen nadie que les cubra la retaguardia, que tienen que seguir haciendo el trabajo doméstico porque ese hay que hacerlo todos los días, aunque haya que presentar el trabajo y el informe, ese no se hace. Y esas cosas ni siquiera se discuten cuando hablamos de calidad de la educación, cuando hablamos de métricas de la educación superior, cuando hablamos de los índices internacionales, ni siquiera lo planteamos como parte importante si la universidad es un espacio propicio para que las mujeres y hombres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Y esto representa no solo un problema para las mujeres, que de hecho lo representa, sino que como lo plantean unos autores en su libro Importan los bebés, género y familia en la torre de cristal, la estructura de la academia además no contribuye a cambios en la conducta de los hombres, sino que más bien refuerza la división sexual del trabajo, porque los hombres que tienen que ser exitosos tienen entonces que ser hombres tradicionales, tienen que ser un poco padres abandónicos, tienen que dedicarse poco a las tareas del hogar, ya que tienen que dedicarse a sus labores en las noches, los feriados y los fines de semana, a producir, a estar en sus laboratorios, a publicar y a ir a congresos internacionales. Es decir, que la estructura de la academia no fomenta más bien la construcción de nuevas masculinidades y de nuevos hombres, sino que más bien fomenta, lamentablemente, la construcción tradicional del hombre que no atiende su hogar. Y según el último estudio de la CEPAL para América Latina y el Caribe sobre la carga global de trabajo, es decir, la suma del trabajo remunerado más el no remunerado, en promedio las mujeres terminamos trabajando 9 horas y media más a la semana que los hombres. Déjenme hacerle los números. Estos son 39 horas más al mes, 475 horas más al año. Es decir, casi un mes de trabajo más dedicamos las mujeres. Imagínense cuánto puedo hacer yo en el laboratorio, escribiendo artículos, terminando la tesis, si tengo 475 horas más al año disponibles. O sea, estos son datos de la CEPAL, no me los estoy inventando. Y lo peor es que hay poca tendencia para el cambio, porque como dicen estos estudios, no hay una gran diferencia en las horas dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado por parte de los hombres adultos y por parte de los hombres jóvenes. La idea de que siempre hay una mujer que los cuida, que les cubre, parece estar muy arraigada. Como decía, las prácticas de la academia y la cultura de la universidad no favorecen un cambio en ese terreno. La universidad como institución no aplana entonces la injusticia de género, ni se convierte en la institución ideal para promover transformaciones. Por el contrario, la universidad, y es un hecho, no ofrece las mismas oportunidades a sus miembros, no les permite el desarrollo de las mismas capacidades, no distribuye equitativamente las cargas y menos distribuye equitativamente los beneficios del trabajo académico. Para ilustrar mis planteamientos, voy a darles algunos ejemplos. Según un estudio del 2015 de la Escuela de Informática y Computación de la Universidad de Indiana, las barreras para la participación de las mujeres en las ciencias se mantienen presentes alrededor del mundo. En este estudio se analizaron los patrones de producción académica por sexo y se encontró que las autoras mujeres estaban solo representadas en un 30% de los artículos publicados a escala internacional, los hombres el 70%. Y generalmente, además, los hombres son los primeros autores en los artículos. Cuando hay dos hombres, generalmente la mujer va al tercero o al cuarto lugar. El estudio analizó 5.5 millones de artículos científicos publicados entre el 2008 y el 2012 y a más de 27 millones de autores y autoras. Costa Rica está incluida en este estudio, por eso lo estoy mencionando. De Costa Rica se analizaron 2014 artículos científicos producidos en las universidades y la situación es exactamente la misma. 30% somos mujeres, 70% son hombres. Y siempre cuando las mujeres estamos con hombres, los hombres van como primeros autores. La investigación también encontró que las autoras femeninas son más frecuentes en países de menor desarrollo científico, que las publicaciones de las mujeres tienden a ser publicadas en los medios locales, a diferencia de sus colegas hombres, que son publicadas en medios y revistas internacionales, y los artículos como mujeres como primer autor reciben menos citas que los artículos de hombres como primer autor. Es decir, firmar nosotras un artículo va a hacer que en las métricas internacionales no seamos tan citadas ni aparezcamos tanto.
Otro estudio sobre las brechas de género en los puestos de servicio y en otras tareas mostró que los profesores hombres dedican un 37% de su tiempo a actividades de investigación, la actividad que por supuesto más brinda oportunidades para avanzar en las carreras, para obtener reconocimientos y prestigios. Y los hombres casi prácticamente no dedican tiempo al servicio en comisiones, trabajo administrativo, otro tipo de trabajo. Las mujeres del mismo nivel, por el contrario, solo dedican alrededor de un 10% de su tiempo a la investigación y mucho más tiempo a las actividades de servicio. En esta universidad ya se sabe, pregúntenselo a la vicerrectora de Acción Social, la gran mayoría de quienes hacen acción social en esta universidad somos mujeres. Además, mujeres interinas o mujeres como puestos de instructoras. El hacer acción social responde a lo que plantea nuestro estatuto orgánico, ¿verdad?, de la Universidad para el Bien Común, pero resulta que no produce publicaciones científicas. Entonces resulta que ayudamos a cumplir el estatuto orgánico, pero no avanzamos en la escala de prestigio de la universidad. Y déjenme darle nada más unos datos de la UCR para moverme a otro tema. En la UCR estamos con un panorama similar. El indicador más básico es la presencia, ¿verdad? En la universidad, en algunas, las profesoras somos el 41% y los hombres son el 58%. En algunas sedes esa proporción es peor, por ejemplo, en la sede del Pacífico y el Atlántico, donde las mujeres son realmente una minoría entre el profesorado. Asimismo, en algunas facultades como Ingeniería, Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Básicas, las mujeres no alcanzan ni el 30% de las docentes. En Ingeniería, si acaso, llegan al 20%. En Propiedad, en el 2012 habían 625 mujeres y 1063 hombres, es decir, los hombres casi duplican a las mujeres en propiedad. Solo el 37% éramos mujeres. ¿Y será, me pregunto yo, que no hay suficientes mujeres competentes, que no hay suficientes mujeres graduadas? Pues los datos de graduaciones de ese mismo año nos dicen que el 60% de quienes se graduaron de maestría eran mujeres. Entonces, ¿dónde están las mujeres? El 60% se gradúan y luego solamente representamos el 37% de los docentes. Y veamos los rangos más altos de la universidad, es decir, la gente que se desempeñó de acuerdo a las normas, que ya sabemos que son sexistas, de la academia. En el nivel de catedrático, el 67% son hombres y el 33% somos mujeres. ¿Y saben cuál es el problema? Que esto no va a cambiar en el futuro. ¿Y saben por qué? Porque actualmente las mujeres instructoras representan 33% de quienes están en propiedad. Es decir, en el futuro esto no va a cambiar porque quienes están ingresando apenas somos apenas el 33%. Es decir, que en 10 años esas mujeres van a ir subiendo poquito a poco, pero los hombres que representan el 70% van a volver a ocupar los puestos de catedráticos. Entonces, un mecanismo que opera en el contexto universitario es entonces la segregación de hombres y mujeres en dos direcciones. Acá opera la segregación horizontal y la segregación vertical. Y el sexismo también opera en otras dimensiones. El sexismo también se opera en las maneras en que se dan conductas verbales y actos corporales, pues voy a llamarle así, en contra de las mujeres. En estas prácticas se pone constantemente en entredicho la condición de humanidad de las mujeres y nuestra dignidad. El sexismo nos posiciona a las mujeres en el plano de las cosas, nos instrumentaliza y nos interpreta como seres incapaces, que necesitamos el halago de los hombres, que necesitamos la protección de los hombres y sobre todo que necesitamos la tutela de los hombres. Los efectos del sexismo son diversos y están orientados generalmente al control social y a definir el cuerpo, el campo de acción de las mujeres. El sexismo restringe nuestro lugar social y hasta el espacio físico que podemos ocupar. Cuando hay hostigamiento sexual en un aula, cuando hay hostigamiento sexual en los pasillos, se nos está restringiendo el espacio físico que podemos ocupar las mujeres. Y el asunto es que no es un hecho aislado ni excepcional. El sexismo es una práctica rutinaria, es un régimen. Y yo creo que ese también es un punto que quiero dejar claro. El sexismo es un régimen. Y muchas de estas cosas están alimentadas también por la tolerancia,
están alimentadas por la normalización de esas prácticas y están alimentadas por la resistencia de los sectores más poderosos a considerar la palabra de las mujeres como una voz autorizada para hablar, para expresarse e incluso en alguna forma para estar en la universidad en igualdad de condiciones. Y los datos nos lo confirman. En el último estudio que se hizo, pues no el último, en uno de los que se hicieron sobre hostigamiento sexual en la universidad, y por aquí está mi colega Silvia Mesa, que está realizando otro estudio sobre esto, un 25% de las mujeres de la universidad, entre profesoras, docentes y administrativas, dijeron que habían sido hostigadas sexualmente por lo menos una vez. 25%, o sea, cuenten, tenemos alrededor de 40.000 estudiantes, 20.000 son mujeres, 4.000 docentes, más o menos 1.000 y pico somos mujeres, las administrativas ya ni sé cuántas son, eso es otro problema del que no voy a hablar ahora, pero digamos que alrededor de 5.000 personas administrativas y el 25% dicen que han sido hostigadas en algún momento de sus vidas. También hay hombres que han sido hostigados, no lo voy a negar. Los hombres dicen que han sido hostigados en alrededor de un 12%. Pero vean ustedes lo importante de hacer este tipo de investigaciones. Uno podría pensar que ese 12% de los hombres han sido hostigados por mujeres. No necesariamente. El 95% de quienes hostigan a hombres y mujeres son otros hombres, ¿verdad? Es decir, hay un 5% de mujeres hostigadoras, sí, pero el 95% son otros hombres. Para que se tranquilicen. Sí, eso es parte de lo que yo le llamo el régimen. Entonces, esto crea climas académicos irrespirables para muchas mujeres, tienen un efecto dañino en muchas estudiantes y docentes incluso, y no quiero caer en la victimología, porque eso no ayuda. La victimización nos hace sentir pesar y lástima por las víctimas en el mejor de los casos, pero deslegitima sus reclamos de autonomía y de demandar espacios seguros. Y lo que hay que demandar son mejores condiciones, espacios seguros, espacios de autonomía e espacios de igualdad en las universidades. No sentir pesar y pena por las personas que fueron hostigadas. Apoyarlas, sí, pero no en el terreno del pesar y de la pena. En el terreno de la búsqueda de mejores condiciones en las que todos y todas debemos participar. Entonces, para concluir, en la problemática del sexismo entran entonces en juego los poderes formales, pero también entran en juego los poderes informales. Mucho del hostigamiento tiene que ver con los poderes informales. Entre ellos, además, la existencia previa de estructuras que legitiman a unos y no a otras, la existencia previa de una división sexual del trabajo, la existencia previa de una recarga en las mujeres de ciertas responsabilidades y en los hombres de otros. No se trata únicamente de una cuestión de socialización de género que predispone a mujeres y a hombres a elegir carreras determinadas, se trata de un régimen que todas y todos tenemos responsabilidad de combatir día a día con nuestras acciones, pero también de mandar a las autoridades, a quien tiene el poder en esta universidad, de tomar acciones concretas y directas para ayudar a que este problema se vaya acabando día a día. Muchísimas gracias. Y bueno, también me sumo a los agradecimientos a Ariana Macaya, por supuesto, pero también a las personas que están aquí. Quiero agradecer principalmente a las mujeres que han denunciado hostigamiento sexual en esta universidad. Muchas gracias por ser valientes, independientemente si han seguido las vías administrativas o no. Toda denuncia es legítima y aplaudo sobre todo la denuncia pública, como la que han hecho en muchas oportunidades, incluyendo lo que pasó el viernes pasado. Eso lo celebro. Una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos docentes y cuántas docentes de la Facultad de Derecho hay en el auditorio? Si pueden levantar la mano, por favor. Yo quiero que guarden este dato en la memoria en este momento. Eso es importante. No se preocupen, porque pasa lo mismo si hubiéramos hecho la actividad en la Escuela de Filosofía, que es mi escuela, si lo hubiéramos hecho en la Facultad de Medicina, si lo hubiéramos hecho en Arquitectura, si lo hubiéramos hecho en Ingeniería. Aquí, lastimosamente, estamos entre convencidos y convencidas. No importa, porque aquí vamos a generar más herramientas para continuar haciendo el trabajo. ¿Qué pasaría, qué reacción habría
si la asistencia a este tipo de discusiones fuera obligatoria para el personal docente, hombres y mujeres. ¿Cuántos son los jinetes del apocalipsis? ¿Siete, seis? ¿Cuántos son? Es que no me acuerdo, en serio. ¿Cuatro? Se soltarían. Los soltarían a los cuatro jinetes del apocalipsis si fuera mandatorio para el personal docente. No para que vengan en silencio y en obediencia, para que vengan a debatir también. Pero para debatir tienen que estar de cuerpo presente. Y no están. Y eso pasa en toda la universidad. Pero no solo pasa en esta universidad, eso pasa en todas las universidades, por lo menos en Occidente. Saquemos ahí tal vez dos o tres excepciones, pero pasa en todo lado. Entonces quiero que tengamos eso en mente a lo largo de la discusión. Quiero también decir algunas cosas que no estaban planeadas en mi exposición, pero quiero decirlas al inicio para que no se me vayan a olvidar. Uno, el sexismo en todos los espacios tiene múltiples consecuencias, no solo emocionales o morales, pero en el caso que nos ocupa hoy, que es el sexismo en la academia, hay que decir con toda claridad que tiene consecuencias también epistemológicas, tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias éticas. Se enseña a pensar de manera sexista. La teoría se aprende en clave sexista si nuestro entorno académico es sexista. Y luego a eso se le llama pensamiento crítico, pensamiento universal, neutralidad valorativa, etcétera, etcétera. No se aplaude luego las destrezas de pensamiento sexista. Por ejemplo, en el caso del derecho, después se aprenderá a interpretar la norma jurídica de una manera sexista y a eso se lo llamará objetividad. O se aprenderá a generar teoría del derecho de manera sexista y a eso solo se le llamará teoría del derecho. Y cuando querramos hacer una teoría feminista del derecho, perdiste rigor, perdiste objetividad y perdiste un poco de clase, ¿verdad? También resentidas estas, ¿no? Tienen que hacerse un nicho para ver dónde existen, tienen que hacer el 100 para ver dónde se meten. Y después por eso todos los años lo quieren quitar. Y después por eso tenemos que estar peleando recursos financieros con las uñas. Porque nuestra presencia incomoda. Y eso yo lo celebro profundamente. Sí. ¿Fans de Harry Potter? ¿Yo? ¿Alguien más? J.K. Rowling, se puso J.K. Rowling por algo. ¿Sí? Su editor le dijo, no podés firmar el libro con tu nombre de mujer, porque no se va a vender. Entonces, al principio, yo no sé si ustedes recordarán, todos y todas son bastante jóvenes, pero al principio a la gente asumía que J.K. Rowling era un señor, que había creado este mundo maravilloso. No me hablen los que no son fans de Harry Potter. ¿Sí? Eso no está en discusión ahora. J.K. Rowling era un señor que había creado un mundo maravilloso. El boom que se hace mediático, global, cuando nos damos cuenta que J.K. Rowling es una señora que tiene una hija, que escribió el libro estando en medio de una relación con un agresor. Sí, estuvo casada con un agresor que vivió violencia contra las mujeres, violencia machista, que le costó un mundo poder divorciarse, que tuvo que salir huyendo de Portugal hacia Inglaterra. Yo me sé toda la vida de J.K. Rowling, ya se están dando cuenta. Pero es la vida de millones de mujeres en el mundo. ¿Sí? Eso queda oculto. Y luego, cuando se conocen esos datos, son como un poco, no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y responde más a la sección de sucesos y de morbo que a la discusión ético-política, epistemológica, etc. Pero bueno, J.K. Rowling se tuvo que firmar. J.K. Rowling. Para quienes quieren algo más elevado y no literatura popular, está George Sand, ¿verdad? Que una figura importantísima en la producción artística. Y bueno, George no era un señor, George era una mujer que tuvo que jugar con su performatividad de género para poder habitar un espacio que era un espacio masculino, ¿verdad? Y hasta la fecha. Hay otras dos cosas
que quiero decir como punteos al margen. La masculinidad tóxica es sumamente frágil, sumamente frágil. Por eso es sumamente agresiva y eso la hace tremendamente peligrosa. Margaret Atwood, una escritora extraordinaria canadiense que escribe ficción feminista y tal, quienes han llevado el curso de temas feministas conmigo han leído a Margaret Atwood. En una de las tantas conferencias que ha dado en su vida, hizo este experimento. Yo no sé si lo ha hecho varias veces en donde ha dado conferencias. Le preguntó a su auditorio que respondiera, un papel, la siguiente pregunta. A los hombres les preguntó, ¿qué es lo que más temen de las mujeres? Y a las mujeres les preguntó, ¿qué es lo que más temen de los hombres? Los hombres respondieron que lo que más temen de las mujeres es que ellas se burlen de ellos, que ellas se rían de ellos, ¿sí? Que nos riamos, un poco que les, ¿verdad? Que no los tomemos en serio, que nos riamos, que nos burlemos. Las mujeres lo que respondieron a la pregunta de qué es lo que más temen de los hombres, que nos violen y que nos maten. La violencia física in extremis. Esto es bien interesante, ¿sí? Esto es bien interesante. La forma en que una masculinidad que desea responder a la masculinidad hegemónica reacciona frente a una mujer que desobedece los mandatos patriarcales, que desobedece el lugar subalterno, la forma en que reacciona esa masculinidad que busca complacer la masculinidad hegemónica es siempre violenta, ¿sí? Es siempre violenta. Las formas de sexismo, incluyendo el hostigamiento sexual en el espacio académico, son formas violentas de responder el atrevimiento que hemos tenido las mujeres de invadir un espacio históricamente masculino. Aunque ahora me digan, no, pero si en derecho son 60% estudiantes, no, si en filosofía ya matricularon dos más, no, si en ingeniería, ¿verdad? Eso es un dato que solo demuestra que en el siglo XXI seguimos teniendo esta discusión. Eso reafirma mi argumento, no lo refuta. Rita Segato ha explicado, como es Rita Segato, de una manera brillante, cómo se toman las decisiones para la construcción del segundo estado. En el espacio académico hay un segundo estado también, ¿sí? Hay un estado paralelo, donde se cocinan las decisiones más importantes que luego se oficializan en el estado oficial. ¿Sí? Hay un montón de decisiones que se cocinan antes de la asamblea de escuela o de facultad, cuando llegamos a la asamblea de escuela o de facultad ya estaban cocinadas. ¿Dónde se cocinaron esas decisiones? ¿Quiénes participaron en la toma de decisión? ¿Dónde fue? ¿No? Primero, en un espacio que usualmente excluye a las mujeres que ya han podido llegar a ese nivel. ¿Sí? Estoy hablando de profesoras que están en asamblea, está en propiedad. Se busca la manera de excluir la participación de esas profesoras o de excluir a estudiantes que son representantes estudiantiles, etc. Y entonces se buscan espacios que hagan profundamente incómoda la participación de las mujeres. Rita Segato lo ha explicado muy bien. Los nightclubs, los centros de explotación sexual comercial, etc. ¿Sí? Y vean que luego hay ciertas frases que luego dicen ciertas personas que creen que están más allá del bien y el mal, que vienen a confirmar lo que estoy diciendo. Sí, cuando alguien cree que está más allá del bien y el mal, se descuida a la hora de hablar, suelta información. Que un profesor universitario, yo no tengo ningún problema con que la gente en su vida privada haga lo que quiera, siempre y cuando las personas estén ejerciendo de verdad, sin coacción, su voluntad. Pero no es casual y no tiene que interpretarse como un ataque a las mujeres que tienen otros trabajos fuera del ámbito académico, como pueden ser las mujeres que trabajan en pelufos, ¿verdad? Yo no voy a caer en el juego de la mujer buena y la mujer mala, en lo absoluto. Ellas son mis hermanas y compañeras dentro de los movimientos sociales en los que yo participo. Pero el hecho de que un profesor menciona pelufos y diga... no puedo citarlo bien, pero creo que está mencionado en algún medio de prensa, las
mujeres que trabajan en Pelufo son más inteligentes que las estudiantes que tengo aquí, eso debe interpretarse, ¿sí?, como una estrategia discursiva para anularnos a todas, las que estamos aquí y las que están en Pelufos, ¿sí? Y eso ha sucedido en aulas universitarias aquí, en esta universidad. Y eso no debe pasar de largo. Y no tenemos que contribuir a una normalización de ese tipo de violencia discursiva. Pero bueno, es porque seguro en Pelufos se reúnen para tomar decisiones sobre esta universidad. Digo, a confesión, aquí tienen que haber abogados y abogadas, ¿verdad? A confesión de parte, bueno, ahí está. Yo no sé cuánto tiempo me he tomado en estas disgregaciones, pero voy a leer algo de lo que escribí. El sexismo en la academia es un problema cuyas raíces están en la historia de la conformación de este espacio, del espacio académico. El hecho, como dije ahora, de que hoy haya más mujeres universitarias que hace un siglo, no implica que el sexismo haya desaparecido ni que tengamos que darnos por satisfechos. Incluso puede que encontremos, y esto me importa señalarlo, mujeres que afirman que el sexismo no existe más o que nunca les ha afectado. Yo nunca he vivido violencia, yo nunca he visto violencia. Bueno, criaturas. Este tipo de comentarios no implica que el sexismo haya dejado de existir. Hay muchas formas de explicar por qué esas mujeres dicen esas cosas. Ahorita no me puedo detener en eso, pero después lo podemos ver. Pasa lo mismo que cuando vemos a personas, por ejemplo, en Estados Unidos decir el racismo ya no existe, estamos en una sociedad postracial porque Obama fue presidente de los Estados Unidos, entonces estamos en una, ¿verdad? Entonces estamos en una sociedad postfeminista porque Laura Chinchilla fue presidente de la República. No. No. Y eso da pie incluso para que ahora se organicen grupos de supremacistas blancos diciendo: estamos experimentando racismo reverso, nos odian porque somos blancos. O como la Fundación de Apoyo al Hombre, o como sea que se llame, pobrecitos hombres, estamos experimentando el látigo de la dominación feminista. Feminazis. Porque cuando los grupos que han gozado históricamente de privilegio, ¿sí?, cuando esos grupos que históricamente han gozado de privilegio, las personas blancas, en todo el planeta, en general los hombres, ¿sí?, cuando sienten que su privilegio se resquebraja, acuérdense lo que dije de la masculinidad tóxica, que es frágil, ¿sí?, cuando ven su privilegio resquebrajarse un poco, reaccionan. Bueno, ahí sí que vale el término víctima. No hay forma más impresionante de entender lo que es una víctima, ¿sí?, que a ese pobre hombre que está bajo el yugo feminista, o ese pobre hombre blanco que está bajo el yugo de la dominación negra en Estados Unidos, ¿sí? Esas son lágrimas de sangre que corren, ¿verdad?, porque sus privilegios están temblando. O, ojo, de clase también. Yo recuerdo cuando Ofelia Teitelbaum en la Asamblea Legislativa lloró también su buena cuota de lágrimas, porque se estaba aprobando la ley de trabajo doméstico remunerado, que implicaba que la jornada de trabajo iba a ser de ocho horas, no de 12. ¿Y quién? Si mis hijos llegan a las 10 de la noche con hambre, ¿quién les va a hacer comida? Es que eso lo dijo Ofelia Teitelbaum. Yo la estoy citando a ella. Siento, cuando los privilegios están resquebrajándose, por lo menos están haciendo evidente, aquellas personas que los han encarnado históricamente sufren, ¿verdad? Y sepamos, nadie deja sus privilegios por las buenas, nunca, ¿sí? Esto es un conflicto y así lo tenemos que entender, y por eso quienes desean retener esos privilegios reaccionan de la manera en que reaccionan. Muy bien, para poder comprender el problema del sexismo en la academia, se requiere de la difícil tarea de desnaturalizar, de desnormalizar las prácticas culturales que reproducen y sostienen las relaciones de poder, de opresión, de exclusión y discriminación
sobre la base de la construcción social del género. Y ahí nos encontramos con el primer obstáculo. Esa tarea es imposible de realizar si no existe voluntad política para hacerla. Es decir, se requiere una voluntad que va en contra de tradiciones, privilegios y estrategias de acumulación de poder que se han sostenido a lo largo de los años. Me refiero a los procesos de alianza patriarcal, de alianza sexista, de los que no solo participan hombres, porque en algunos casos y circunstancias particulares también participan mujeres. Y uso el término de alta facio, machiplacientes, que utilizan esa estrategia de complacencia a los hombres poderosos para recibir aprobación y protección, jugando el juego de peones en el juego de ajedrez. Es decir, van a ser mujeres que van a estar dispuestas a atacar a otras mujeres cuando sea necesario. En el caso del sexismo, o más claramente de la misoginia, del uso de múltiples formas de violencia psicológica, física, sexual, económica, epistémica, para producir la subordinación general de las mujeres al poder y a la voluntad de hombres, sobre todo de aquellos hombres más privilegiados, la naturalización de estas prácticas recorre una historia muy larga que se ha anquilosado a través de la ideología dominante en las categorías que se imponen para leer el mundo y la vida. Es así como la denuncia de ciertas formas de violencia se recibe usualmente, por la mayoría de las personas todavía, con sospecha. Voy a citar un ejemplo. Thomas Pogge es un filósofo que trabaja en ética, reconocidísimo en el campo. Cualquiera que trabaje en ética en algún momento ha tenido que citar algún texto de Thomas Pogge y ha sido en varias ocasiones denunciado por hostigamiento sexual en las universidades donde ha trabajado. Y siempre esos casos han logrado ocultarse. Cuando ya el nivel de denuncia tomó un volumen suficientemente grande como para romper fronteras, ya no se pudo ocultar más, ¿sí?, que Thomas Pogge es un hostigador. Pero durante décadas pudo hostigar sexualmente, se le denunció y pudo sortear todos los procesos de denuncia y todos los procesos de sanción, porque siempre la duda recae sobre la parte más vulnerable de la ecuación. Si yo estoy denunciando a Thomas Pogge, que es esta autoridad, que hasta ha trabajado en género y justicia, ha trabajado el tema de género y justicia, y yo, un estudiante, voy y lo denuncio, hostigamiento sexual, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿A quién volvieron a ver raro? Entonces, con frecuencia hemos escuchado cosas como, ¿no será que ella se lo estaba como tratando de ligar y él no le hizo caso y ella se está vengando? Y hacemos unas telenovelas extraordinarias. No, ¿no será que fue un problema de comunicación? ¿No fue que tal vez, sí, malinterpretaron las cosas? Porque ¿cómo Thomas Pogge va a ser un hostigador? Pero aquí, en esta universidad, no voy a decir nombres, quisiera, me tengo que morder la lengua, pero quisiera. Pero fulanito fue y sacó el doctorado a algún país europeo donde evidentemente son moralmente superiores. Entonces, pucha, ¿cómo me vas a decir que vino de sacar el doctorado allá en destierras y va a venir a hostigar, a estudiar? No. Hay de todo en el mundo de los hostigadores sexuales. Hay famosos, hay desconocidos, hay casados, hay solteros. Hay bonitos, hay feos, hay viejos, hay jóvenes, hay de todo. ¿Qué tienen en común? Una posición simbólica de poder. Y lo más importante, porque no me quiero quedar ahí, voy hacia la última parte, hay una estructura, hay una cultura que lo tolera y que lo produce. ¿Sí? Entonces, yo quiero que discutamos eso. ¿Qué es lo que pasa en esta universidad? ¿Qué es lo que pasa en la Facultad de Derecho? ¿Qué es lo que pasa en la Escuela de Filosofía? ¿Qué es lo que pasa en la Escuela de Arquitectura? ¿Qué es lo que pasa en la Escuela de Medicina? Que esto sigue pasando una y otra vez. Sara Ahmed, a quien quiero dedicarle estas palabras,
No sé si algún día lo llegará a saber. Le mandaría un mensaje por Facebook y tal vez algún día lo vea. Sarah Ahmed es una mujer extraordinaria, es una intelectual fascinante, británica, mujer de color, queer, feminista, que renunció a su privilegio de ser profesora en una universidad del primer mundo, precisamente como protesta a la cultura de tolerancia al hostigamiento sexual en las universidades británicas, que es donde ella vive y trabaja. Sarah Ahmed, en uno de sus estudios, dice: las universidades están haciendo especialistas en aparentar que están haciendo algo para no hacer absolutamente nada. ¿Sí? Y eso también está pasando en esta universidad. Se hacen comisiones justamente para que no pase nada. La forma más efectiva de sacarse un problema incómodo de encima sin resolver el problema, solo resolver la incomodidad, es hacer una comisión. Lo mando para una comisión. Pero no digo nada sobre la rendición de cuentas, ¿sí? Pero claro, cuando se hablan estos términos, un cuerpo feminista como este, sed de venganza, mala mujer, comprenda, dele una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad le dieron a cierto profesor que fue sancionado por hostigamiento sexual, y eso nos tiene un poco en esta conversación. ¿Por qué sí estamos tan dispuestos a decir fue sancionado injustamente, le hicieron un framing, le construyeron el caso? Siempre la parte vulnerable desaparece. Entonces, quiero concluir con esto, no leí ni la mitad, pero sí quiero concluir con esto que me parece lo más importante. Creo que en la UCR está pasando lo que Sarah Ahmed denunció en el Reino Unido y lo que Alison Jagger, otra filósofa feminista extraordinaria, ha denunciado en Estados Unidos. Parece que estamos haciendo algo, pero ¿por qué parece que estamos haciendo algo? Porque para las universidades, en general, para las estructuras jerárquicas donde se acumula poder, este no es un verdadero problema, el problema es que se haga público, el problema es que lo digamos, ese es el problema. Entonces, lo que hay que sacarse de encima es el escándalo, no el sexismo. Lo que yo digo acá con ustedes en este momento de conversación es que lo que nos tenemos que sacar de encima es el sexismo. Y si para sacarnos de encima el sexismo necesitamos el escándalo, pues vamos a hacer escándalo. Gracias. Después de estas muy interesantes ponencias, lo importante es abrir la discusión y entonces, en la medida de lo posible y en el tiempo que tenemos, ver preguntas de parte del público. Les voy a pedir, ya que somos muchos, que me imagino que esto genera muchas inquietudes y muchos problemas, que tratemos de que las preguntas sean lo más puntual posible para poder tratar de acomodar lo que espero yo sea una participación grande de parte de los aquí presentes, y nuevamente agradezco su presencia a este evento. Solamente una observación, se te olvidó mencionar la Facultad de Artes, querida. Sí, y se te olvidó mencionar algo importante, porque la Facultad de Artes somos quienes construimos el patrimonio simbólico. El patrimonio simbólico y los relatos acerca de quiénes somos, quienes construimos a los grandes patriarcas de la nación, que generaron los relatos acerca de qué se supone que es ser costarricense. Eso es lo que se fragua en nuestra facultad, ¿verdad? Y además, cómo en los programas de estudio, a través de cómo se cuenta la historia de ese patrimonio simbólico, artístico y cultural, se generan esas grandes genealogías completamente patriarcales, machistas y eurocéntricas. Modelos completamente eurocéntricos, ¿verdad? Y como dices tú, de esos espacios, ¿verdad? Moralmente superiores, que están en otro lugar, que nunca están aquí, ¿verdad? Y como también esos patriarcas que escriben esos programas, y también las colaboradoras machiplacientes que continúan con el relato en las clases, en el repertorio que se toca, en las obras que se exponen, en las temáticas que se tratan, ¿verdad? Y me parece que ese tipo de machismo, ¿verdad? Y de, bueno, machismo que parece que nos quedamos cortos, de sexismo, ¿verdad? De paradigmas sexistas dentro del lenguaje estético y filosófico de las artes, es importante que entre aquí también a discusión. Y ahí, digamos, bueno,
Ya sabemos que además Gabriela siempre está en todos los foros y las bienales artísticas, lo sabes muy bien, ¿verdad? Entonces ahí sí te agradecería, ¿verdad?, que lo tomaras también en consideración. Yo quería hablar sobre lo que menciona Gabriela sobre la violencia epistemológica. Y eso lo hago porque soy estudiante de filosofía y me ha tocado cotidianamente escuchar profesores que, por ejemplo, dicen que no hay evidencia de que el patriarcado exista, por ejemplo, o que utilizan el concepto de estatus para naturalizar los femicidios como una práctica cultural. Entonces, es preocupante y aterrante, y yo me enojé y salí y así como una loca de la clase, después de decirle que era un gran idiota. Pero es preocupante porque ese tipo de violencia yo no la puedo denunciar, como no hay un aspecto jurídico. Y fui donde el director de la escuela, porque recibía también un curso con él, y le dije, vea lo que está pasando en esta escuela. Y es sumamente intenso y violento que una diariamente en ese tipo de facultad donde se moldea la manera en el que yo doy o enseño o comparto mi conocimiento, se naturalicen estas cosas. Y uno dirá, ay sí, es que ya el feminismo está presente, ya la universidad tiene un enfoque feminista. O sea, pero eso no pasa en las aulas, cuando realmente estos profesores naturalizan esas cosas en este momento histórico, ¿verdad?, que es bastante preocupante. Y la otra era que también estoy totalmente de acuerdo cuando ahorita en la edad contemporánea se crean comisiones para más bien naturalizar el poder o esas estructuras que son vigentes. Y es ahí donde me cuestionaba también la labor de acción de la Comisión del Hostigamiento de esta universidad, ¿verdad?, que ahí pues defiendo el trabajo que hacen algunas compañeras feministas de fijo. Pero también lo cuestiono, porque realmente, y esto lo voy a contar, hace poco estuve en un proceso de denuncia donde un profesor psicólogo que da clases en el Instituto UEM acosó a más de 5 estudiantes en un curso de educación sexual. Y eso fue por una manipulación increíble. No, y es que es espantoso, es horroroso. Y gracias a que las chicas nos unimos y decidimos denunciar, pero yo también me preguntaba, bueno, ¿cuál será que está dando clases este semestre? Porque las denuncias pasan, eso fue hace 2 semanas. Pero yo no sé si él, este tipo, estará dando clases de nuevo sobre ese seminario de educación sexual. Y es ahí donde entonces yo cuestiono incluso la labor de acción que tiene la comisión en esta universidad, porque yo digo, ¿quién a mí me puede garantizar eso? ¿No? Que ese tipo no lo vuelva a hacer ahorita. ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Porque me he enterado de casos que los cambian de una facultad a otra, de una comisión a otra, y eso fue, ¿no?, muy pasivo. Y es reincidente también, de casos reincidentes. Entonces es como eso, como cuestionar un poco también la labor de acción de la comisión ante el hecho de conocer de que una comisión, desde otros posicionamientos teóricos, naturalizan también las estructuras del sexismo, por ejemplo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Sofía Chávez. Bueno, yo soy una de las voceras del grupo Si Tocan a Una, Tocan a Todas de la facultad. Bueno, nosotras nos armamos de valor y nos reunimos el pasado viernes en el espacio. Y bueno, ya casi es viernes, ¿verdad? Y no hemos recibido nada. O sea, no hemos visto que se haya actuado de alguna forma, no se nos ha llamado para dar las charlas que nosotros solicitamos de cierta manera. Si bien se ha movido en cuanto tratar de buscar un documento que indique que no existen verdaderamente denuncias dentro de la facultad o dentro de la universidad que respalden nuestro movimiento, tampoco se ha llegado a analizar la posibilidad de charlas que prevengan ese tipo de cuestiones. Sí, sí se dan. Ok, bueno, no las conozco. No se van a dar, estamos okay, perfecto, trabajando. Perfecto. Pero yo sí creo que una semana es más que suficiente, y es, digamos, es una problemática tan preocupante que yo creo que si ya tenemos una semana desde el miércoles, ya hoy viernes deberíamos de tener las charlas. Entonces me preocupa como un poco el hecho de que, a pesar de que nos movamos, a pesar de que nos manifestemos, a pesar de que sigamos hablando, no haya como esta rapidez necesaria que necesita ese tipo de problema. Entonces, muchísimas gracias, señora Elena.
de pronto hemos luchado también, o otras compañeras feministas han luchado por construir ciertos mecanismos que nos protejan, por ejemplo, en el caso del acoso sexual, que es uno de los casos como más comunes y que es muy común en todas las escuelas que sean solapados, ¿no? Que se escondan, o que los mismos docentes y los docentes de pronto que tienen que tramitar o apoyar para tramitar esas denuncias te digan, no, es que es un proceso bien jodido, ¿verdad? Y después van a hablar mal de vos y vas a durar en graduarte. Y entonces en lugar de favorecer y ser una vía para la justicia dentro de la universidad, más bien bloquean las posibilidades de denuncia. Y por ejemplo, hace como 2 años, yo creo un año, no estoy segura, un grupo de estudiantes de trabajo social estaban decididas como a hacer alguna denuncia por un docente que tiene muchos años de estar ahí y que todo el mundo sabe que es un acosador sexual y que la escuela lo que ha buscado es trasladarlo de espacios, digamos, lo pasan o a dirigir TFG un tiempo para que ya no dé clases y luego cuando esas generaciones ya pasaron lo vuelven a poner de docente, digamos, para jugar un poco con la memoria, ¿verdad?, que no la tenemos nosotras. Y ellas estaban muy decididas a hacerlo, pero sobre todo por redes sociales o como por una cuestión más pública, más de lo que vos hablabas, Gaby, como de hacerlo público, pero cuando hablábamos del proceso legal, de acompañarlas, no querían. Ajá. Yo no sé si es que se veía el proceso legal de verdad como un obstáculo, y además que no se puede decir el nombre de la persona y todo tiene que ser súper calladito, ¿verdad? Entonces yo no sé si eso más bien motiva o como bloquearlo, digamos, la posibilidad de que las estudiantes denuncien y que hayan cambios dentro de las estructuras, o si será pues que también es una, sí, es como una forma de pensar en otras soluciones donde no tenga que yo poner la cara también, ¿verdad? O de asumir menor el riesgo. Entonces, no sé hasta qué punto también se pueden pensar en otras alternativas o pues cuestionar los caminos que ya hemos hecho. Y si eso pasa con las estudiantes, yo creo que con las docentes menos. O sea, menos casos hay de denuncia dentro de las escuelas. Y eso lo hablábamos también con otras, con amigas pues, que son docentes, que pues enfrentar un proceso así dentro de una escuela contra tus propios compañeros, y si vos sos interina además… qué problema, ¿no? Es bien complicado. Entonces, también yo creo que es importante pensarnos en cuáles estrategias podemos construir nosotras también, ¿verdad? Para poder avanzar y no quedarnos en ese 30% del que hablaba Montserrat, que pareciera como que es el máximo margen que nos van a dar. Entonces, ¿cómo ir más allá de ese 30% e ir cubriendo como otros aspectos, pienso? Muchas gracias. ¿Cuántas estudiantes embarazadas tenemos en nuestras aulas? ¿Cuántas? En 15 años de dar clases. ¿Qué se hace? Y otra cosa, si los hombres dieran de mamar, ¿cuántas salas de lactancia habrían? Y tengo yo que soportar leer una noticia con lazos rosados que abrieron una sala de lactancia, creo que es en enfermería. Y tengo que ir a la Secretaría de Lenguas Modernas a decir que de dónde me saco la hora de lactancia, que no es suficiente, por cierto, no sé cuánta gente ha dado de mamar aquí. Vea, ahí está María, que no me deja mentir. La pinche hora, y le digo, ¿de dónde la saco? Porque no puedo salirme una hora a dar clases. ¿Llevo a mi hija a dar de mamar ahí o qué? La tengo que sacar de la hora de atención. Vamos a hacer la consulta en jurídica, porque nunca ninguna profesora nos ha venido a preguntar. Ah. Y los estudiantes que no pueden ser. Ah, pero clases. La gente dice, ay, no le están dando de mamar suficiente a los hijos. Entonces. Hace poco la revista en la cual trabajo cumplió 6 años, una revista de ciencias sociales, y estaba dándole un informe al consejo científico, bueno, ¿cómo han sido estos 6 años, ¿no? ¿Cuántos artículos han venido de otros lugares y todo? Y se me ocurrió empezar a ver, bueno, cuántos artículos son de autoras y cuántos artículos son de autores. Y la proporción es la misma que ha dicho. Y la cuestión es increíble cómo se revierte cuando uno atiende las evaluaciones. Es decir, las mujeres que evalúan artículos. La evaluación de los artículos es algo que se hace ad honorem, es algo de lo cual no hay ningún reconocimiento, salvo que la revista haga una lista así alfabética, pero nadie sabe
quién revisó ese artículo, ni nadie sabe, ni hay ningún conteo al respecto, ¿no? Entonces es increíble ver cómo las mujeres no solamente tienen una mayor participación en esas evaluaciones efectivas, es decir, le responden a uno como editor que sí harán esa evaluación, son más puntuales y las evaluaciones son más profundas. ¿Ya? Curiosamente escriben menos en la revista. ¿Ya? Me gustaría nada más, Monserrat, que tal vez pudiera ser un poquito más explícita ese artículo, esa investigación que usted vio, y también comentarle a las dos alguna idea para revertir esto, ¿no? El consejo editorial allí, digamos, como editor, me dio algunas indicaciones sobre cómo revertir esto, pero ya que es tan pertinente con lo que venimos tratando acá, es algo que me gustaría tratar especialmente, sobre todo por la aridez que hay en algunos campos, por ejemplo, la bibliotecología, ya, para ver este régimen sexista que existe, ¿no? Sobre todo porque se ve como una cuestión desde una tecnocracia, y se ve que cuando estamos hablando de la calidad de las publicaciones académicas, se está haciendo, tales y tales y tales criterios, ¿no? Pero dentro de esos criterios uno ve que lo que se sigue fortaleciendo es esa normatividad. ¿Ya? Entonces me gustaría como que se refirieran un poco a esto y como abrir el canal, porque desearía seguir conversando esto con ustedes, y sé que no son pocos los editores y las editoras que han visto también esto, pero bueno, no saben, tanto por su especialidad, porque son de determinadas disciplinas, otros que, en el caso mío de ciencias sociales, pues puedo verlo, pero bueno, no es exactamente mi campo, ¿no? Entonces, bueno, agradecería algún comentario sobre eso. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer por el concepto de machiplaciente, si no me equivoco que fue así, porque me generó así algo increíble, de verdad. Lo ocupaba desde hace días y fue como, uff. Quería hacer nada más un comentario que sobre esto de la normalización, perdón, de todas esas conductas. Derecho, yo tengo dos carreras, psicología y derecho, y una de las sorpresas más grandes que me llevé cuando entré a derecho es que un profesor es conocido por ser un hostigador, por buscar a las estudiantes constantemente, me incluyo porque también me ha buscado en Facebook y en otras redes sociales, y ahí tengo la solicitud de amistad y muchas de mis compañeras también, y cuando yo digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Digamos, ¿qué onda con este tipo? Que todo el mundo sabe y nada pasa. Y bueno, todo el mundo dice, todo el mundo sabe que es un viejo verde, que manda fotos, que esto y lo otro, pero bueno, todo el mundo sabe al parecer desde hace años, y ahí está. Este semestre matriculé por horario en la noche y me di cuenta que matriculé con él. No, lo retiré porque no tenía ganas. Y bueno, y otra cuestión importante es que con mi otra carrera, con psicología, cuando iba a hacer mi práctica de licenciatura para graduarme, me pido un campo clínico en el Hospital Calderón Guardia, y una de las primeras advertencias que me hicieron es, usted sepa que en el momento en el que ponga un pie en ese hospital, va a ser como una carnicería. Todos los médicos se le van a venir encima, y no hay nada que hacer, porque ¿cómo te vas a echar encima una jefatura al Calderón Guardia? Vos que venís como bachiller en psicología, no sos nada básicamente, y él que es el gran médico, ¿verdad? Y estamos hablando de, o sea, de que así como fue la advertencia, así fueron los hechos, ¿no? Y en realidad vos entras, me acuerdo que el primer día entramos yo únicamente de psicología y varias personas internas y residentes y demás, y para las mujeres fue así, exactamente como fue advertido. Los hombres encima, viendo cuál querían, viendo cuál se le mandaban, esto y lo otro, como decía Gabriela, sin diferencia de edad, de nada, si son feos, guapos, lo que sea, guapos y jóvenes, guapos y feos, viejos y guapos, todo, 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 no hay diferenciación, exacto, pero también está súper normalizado, ¿no? Porque a los médicos, al parecer, desde la Facultad de Medicina se les viene fomentando esto, que cuando vas a ser médico tenés una posición de poder además por tu profesión, entonces a partir de ahí tenés además un poder, además del que ya tenés sobre la mujer, vos por ser hombre, digamos. Eso sería básicamente, gracias. Tengo un par de comentarios sobre algunas de las cosas que han dicho. Justamente el sexismo es, como yo digo, es un régimen, ¿verdad? Es decir, está presente prácticamente en todos los espacios de la vida, y hay diferentes manifestaciones del sexismo. Sexismo light o de baja intensidad, que llaman algunas personas,
¿verdad? Que son las bromitas, ¿verdad? En la clase, las bromitas un poco con carácter sexualizado, pero que no se dice abiertamente, y que una se siente incómoda, pero que al final no responde porque hasta uno medio tiene que sonreír, ¿verdad? Están el piropo, dizque bien intencionado, que me echaron en el pasillo, ¿verdad? Y que también tampoco me puedo enojar mucho porque qué mujer más amargada. Y por supuesto está también el sexismo hardcore o de alta intensidad, ¿verdad? Que es ya el sexismo, ¿verdad? El depredador, el de la violencia sexual, el de la violencia física. Y por supuesto también está el sexismo manifestado, como bien decía Gaby, en los procesos de construcción del conocimiento, en lo que se tiene, por cierto, en lo que son las verdades científicas, etcétera. Y también en el hecho de que nosotras, como Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, seamos consideradas como el equipo que tiene que hacer las labores femeninas en la universidad. ¿Verdad? Que no se nos reconoce un estatus de centro de investigación con la misma importancia que el CIBCM o que con la misma importancia incluso que el Instituto de Investigaciones Sociales, hasta el Instituto de Investigaciones Sociales tiene un estatus más alto, digamos, que nosotras, pero eso sí, cuando teníamos que hacer protocolos, entrenar a los guardas de la universidad, hacerle, digamos, planteamientos para que las autoridades universitarias salgan a decir que en esta universidad sí se hacen cosas, ahí sí nos llaman constantemente. ¿Verdad? Digo, lo quiero también decir aquí, sí, abiertamente, claro, porque así es la cosa. Ahora bien, digo, ya que estamos acá, que esto también sirva como un espacio un poco de información. Vean, la Comisión sobre el Hostigamiento Sexual existe porque el reglamento interno de la universidad demanda, ¿verdad?, que exista. Y yo, honestamente, aunque no soy feminista liberal, yo prefiero que existan estas instancias a que no existan, ¿verdad? O sea, peor sería que no tuviéramos nada, ninguna instancia en la universidad donde no se puede recurrir. El asunto que tenemos es que la normativa universitaria plantea que incluso para lo que se defina como una falta grave en hostigamiento sexual, incluso una falta grave, lo que hay es un periodo de suspensión, nada más, de suspensión sin goce salarial. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo acomodan las unidades académicas? Le dan la suspensión de una o dos semanas al profesor en periodo de vacaciones. Nadie se enteró. Digo, si estaba suspendido y no llegó a clases durante esas dos semanas, nadie supo qué fue lo que pasó. Y por supuesto, la persona el siguiente semestre sigue dando sus clases común y corriente. La única forma para que haya un despido en la universidad es que se considere una falta gravísima. Y esos son casos absolutamente extraordinarios. En los últimos años, en esta universidad, creo que en los últimos, desde 2007, o sea, 10 años, solo se ha despedido a 3 personas. Y creo que muchos de esos eran administrativos, o sea, también en la escala del poder, ¿verdad?, inferiores, es decir, no eran grandes profesores, ¿verdad?, ni gente con mucho prestigio. Entonces, y el problema, digamos, que tenemos también es que el reglamento interno está unido a la ley, ¿verdad? Es decir, la universidad no puede inventar normas, y que aquí estamos en la Facultad de Derecho, ¿verdad?, que lo podrán decir mejor los colegas, la universidad no puede inventar normas que se salen, digamos, de lo que ya está establecido en la ley. Y el asunto es que la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia no es una ley penal, ¿verdad? Es decir, no es una ley que plantea, digamos, ese tipo de sanciones. Bueno, todas esas cosas, entonces tenemos que empezar, si queremos que hayan cambios en serio acá, tenemos que empezar por cambiar la ley a nivel general para luego cambiar la norma. Pero una cosa que sí podríamos cambiar es la valoración que hacen las comisiones instructoras sobre el nivel de daño de los casos. Si los casos son dictaminados como falta gravísima o falta muy grave, implica el despido. Si no, no. Y si no, simplemente siguen circulando los señores, y además escribiendo artículos en La Nación contra la universidad por haber sido sancionados, y sacando las estadísticas de cuántos casos de hostigamiento sexual son falsos para decir que ellos entraron dentro de ese porcentaje que los acusaron falsamente, etcétera, etcétera. Entonces, otro elemento importante para las personas, y ya yo lo dije el otro día aquí afuera cuando las estudiantes, que agradezco mucho, hicieron la manifestación. No
vayan a hablar de este asunto ni con ningún profesor o profesora de su unidad académica, ni siquiera con la persona encargada de vida estudiantil. Vayan a poner la denuncia, si quieren hacerlo, frente a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, porque si lo hacen de otra forma, luego le crean un, yo no sé cómo se dice, es un vicio al caso, un vicio de procedimiento. En el CIEM, también lo quiero decir, tenemos el equipo que apoya, somos 4 personas de medio tiempo, insisto también de cómo la universidad asigna sus recursos, 4 personas de medio tiempo para atender a todas las personas que necesitan apoyo psicológico, orientación y apoyo legal, pero ahí está el equipo. Y por supuesto yo soy absolutamente favorable al terrorismo discursivo. ¿Qué quiero decir con esto? Publíquenlo en las redes sociales, saquen los nombres de la gente, hagan los carteles, pónganlos al frente, es decir, háganlo también, o sea, también el activismo feminista se ha caracterizado históricamente por hacer esas cosas. Es legítimo, es válido y es bastante importante, digamos, que se haga, porque cuando los mecanismos internos institucionales plagados de sexismo no lo permiten, entonces recurramos a otros mecanismos. Dos cosas que quería decir, para que ustedes tengan claro. La propuesta, Adriana, de la sala de lactancia, imagínate vos que estaba en el Consejo Universitario desde que yo estaba ahí, o sea, hace 10 años, y vean ustedes lo que cuesta que creen un pinche espacio de esa naturaleza. Y otra cosa que no sé si ustedes sabían, hasta hace muy poco, las estudiantes que quedaban embarazadas y que estaban en las residencias estudiantiles tenían que salirse, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que hicimos también cuando yo estaba en el Consejo Universitario? Plantear que si la universidad no las quería tener porque están contaminadas, ¿verdad? Ya están embarazadas y no las quiere tener en residencias estudiantiles, que entonces alquilaran casas, pero son como espacios segregados. Las estudiantes que están embarazadas están en unas casas aparte que la universidad alquila específicamente para ellas porque, digamos, esas mujeres, es como el cuento de la criada, ¿verdad? Es decir, tienen que estar segregadas. Pero bueno, al menos la universidad le sigue dando la vivienda y le sigue dando el apoyo. Pero a esos niveles llega la Universidad de Costa Rica, la institución ilustrada, la institución benemérita, ¿verdad?, de la ciencia y la cultura en el país. Y se los estoy poniendo para que nos indignemos también, porque de la indignación también pueden surgir cosas positivas. Hay pocos movimientos sociales que no surjan de la indignación. Y cuando nos remueve la indignación y nos remueven, ¿verdad?, la rabia, a veces entonces salen cosas positivas en términos de demandas y de movimientos. Entonces, yo lo quiero dejar aquí. Muchas gracias. Hicieron, bueno, varias preguntas y muy interesantes y voy a tratar de referirme a todas. Voy a comenzar por lo que dijo Susan. Por supuesto que es importantísimo, por supuesto estoy de acuerdo con vos, lo que sucede en estos espacios que desde otras áreas parecieran como idílicos, ¿verdad? Uno no se imagina, vamos a hablar de conflictos serios, entonces uno habla de derecho, habla de medicina. Pero no, la Facultad de Artes, por supuesto, ¿no?, que esconde ahí también formas de violencia epistémica que luego invaden todas las instituciones y el ámbito, ¿no?, de la cultura, completamente de acuerdo. Yo creo que no hay una sola área universitaria o área de pensamiento que no esté plagada de los efectos dañinos, destructores del sexismo. Entonces sí hay que decirlo claramente. A la compañera de la Escuela de Filosofía, conversemos después. ¿Sí? Conversemos después. Vean, yo lo he vivido en carne propia y lo estoy viviendo. La forma, si uno se presenta en el campo académico como investigadora teórica, intelectual, docente, feminista, la primera reacción de ciertos hombres que se sienten muy incómodos, y yo no sé por qué brincan tanto si el suelo está parejo. Porque, o sea, si es, a ver, ¿a qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué tanto estorbo representamos? Entonces comienzan en corrillos y usan a los estudiantes. Yo quiero hacer un llamado a los estudiantes varones y a la forma servil con la que se comportan frente a los docentes, porque entonces les hacen el trabajo sucio. Entonces el profesor sexista se rodea de su club de fans de estudiantes serviles y los estudiantes serviles van a hacer el trabajo sucio. No matriculen con esa, feminazi. O como me dijo por ahí un colega, no me lo dijo en la cara, por supuesto, pero ya me enteré, decana de la moral, no, decana de la moral, no. No, eso no me interesa. Pero si quiere discutimos cara a cara, cuando me dé la cara.
porque juntas no tenemos miedo. Esto también hay que decirlo. ¿Por qué tratan de dividirnos a las mujeres? Porque esa es la forma de neutralizarnos, pero cuando estamos juntas, huyen, se esconden, no dan la cara, ¿verdad? Entonces, ese es el poder de la denuncia, por la vía institucional y por la vía heterodoxa. Ambas, y aquí le voy respondiendo a Mariana, ambas tienen que ir mano a mano. Solo el proceso institucional no va a ser suficiente, porque la norma ya viene de todas maneras pervertida desde el sexismo, ¿sí? Por eso todas las leyes que se han propuesto, todos los proyectos de ley que se han propuesto con una clara reivindicación feminista, en la Asamblea Legislativa le han bajado las hormonas. Y si no se les bajaron lo suficiente las hormonas, luego vienen abogados de la defensa pública que presentan acciones de inconstitucionalidad frente a la Sala Constitucional para terminar de bajarle el filo a nuestras normas, ¿verdad? Y he escuchado a señores y señoras especialistas en derecho también rasgarse las vestiduras porque queremos normas específicas y porque queremos introducir normas de acción afirmativa. Y cuando estábamos hablando del tipo penal femicidio, también, ¿verdad? Anatema. ¿Cómo un tipo penal, ¿verdad? O el principio pro víctima, cuando estamos hablando de hostigamiento sexual. Y hay, por favor, cuidado, alguien vaya a salir con el domingo 7 de que alguna persona de esta universidad va a cuestionar el principio pro víctima, ¿verdad? Creemos que ya lo creen, quieren. Por eso lo estoy diciendo. Y si quieren debatir, debatimos, pero no lo hagan por detrás. Sí, tengan la decencia de llamar a un debate cara a cara, pero no de tratar de bajarnos el piso con falacias ad feminam, no ad hominem, ¿verdad? Ad feminam. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en los espacios académicos? Eso, no matricules con Gabriela, no matricules con Monserrat, Monserrat se lo hacen menos, a mí me lo hacen más. ¿Verdad? O a estudiantes que se van empoderando mucho como feministas, sus compañeros y sus profesores las van condenando al ostracismo. Ah, ella es problemática. Se infectó de feminazismo, ¿no? Bueno, vean, compañeras y compañeros. En estos momentos toca tomar decisiones drásticas y asumir las consecuencias. Si vamos a dar una lucha contra el sexismo, también tenemos que prepararnos para las consecuencias que eso implica. Nunca va a ser fácil, nunca. ¿Dónde está la compañera de derecho? En una semana vamos a tener una respuesta. Perdón que les dé las malas noticias. Hay cosas que hemos estado luchando por 150 años. O 300. Es que esa es la realidad, porque el patriarcado es un sistema metaestable. Entonces, por una semana de que no tenemos resultados, no se achanten. Sí, esto es de largo alcance, esto es de largo aliento, razón por la cual necesitamos claridad conceptual. No solo apasionamiento, necesitamos también pensamiento crítico y necesitamos articulación y necesitamos diversificación de estrategias. Hay que acudir a la vía institucional. Cuando yo hablaba de las comisiones, no necesariamente me refería a la comisión de hostigamiento, que creo que podría ser un mejor trabajo también, sino a esas comisiones que se inventan en las escuelas para matar la discusión. Entonces, dése usted por satisfecha, vamos a hacer una comisión para ver qué pasó con ese profesor y muerta la cuestión, ¿verdad? Nos desmovilizan a través de esos mecanismos. Con respecto a lo que Adriana decía, pues lo mismo, ¿no? Todas las formas de sexismo, incluyendo el doble estándar con el que se mide a las estudiantes, forman parte de mecanismos que básicamente lo que buscan es devolvernos al espacio privado, que es, desde la ideología patriarcal, el espacio donde deberíamos estar. Sí, siempre somos intrusas, siempre somos intrusas. Y puede que pasemos un gran periodo de la vida, en el mejor de los casos, sin sentir que somos intrusas, pero en algún momento, cuando vamos adquiriendo poder, se nos va a recordar. ¿Sí? Cuando vamos incomodando ciertas estructuras de poder, se nos va a recordar que somos intrusas. Finalmente, para hablar sobre las diversas vías de solución, yo lo tenía por aquí anotado. ¿Por qué tantas formas institucionales de obstaculizar una denuncia por hostigamiento sexual? Porque hay mucho poder en una denuncia contra un profesor hostigador.
¿sí? Y por eso vamos a encontrar múltiples obstáculos. Hay que sortear esos obstáculos. Y ahí es fundamental el acompañamiento que hagan compañeras, estudiantes o docentes a la persona que va a poner esa denuncia, porque va a ser un proceso largo y va a ser un proceso tedioso, pero es fundamental, porque si no, las jerarquías, las autoridades universitarias lo que van a decir es: no podemos hacer nada contra el profesor porque oficialmente no tenemos nada, ¿sí? Sin embargo, las estrategias de presión alternativas ayudan, ¿sí? Ayudan, socialicen la información. Hay un profesor que cuenta chistes sexistas en la clase, socialicen esa información de todas las formas posibles y desestimulen la matrícula con ese profesor. Eso es un mecanismo también válido. Finalizo con esto. Las evaluaciones a los y las docentes. Aprovechen ese mecanismo. De todas maneras, los estudiantes sexistas aprovechan ese mecanismo contra las profesoras feministas. Bueno, y a veces es muy efectivo. Repliquemos la estrategia. Sí, pero armémonos de valor. Yo reivindico el lugar de decirse a una misma víctima: si he sido víctima de una forma de violencia, soy víctima. Pero es precisamente en el reconocimiento de que he sido víctima de una forma de violencia que puedo ahí adquirir fortaleza moral y política para hacerle frente a mi victimario. ¿Sí? No es un lugar de autocomplacencia, eso es falso, eso lo dice la gente conservadora. Y eso lo dice la gente que no quiere que digamos: me victimizaron, me agredieron, ¿sí? Que quieren que nos lo llevemos en el ámbito privado y que lo suframos sin estorbarle a nadie. No, no, hemos sido víctimas de violencia y eso nos va a permitir articular solidariamente una forma de lucha de largo alcance, no solo dentro de la universidad, sino en todos los demás espacios donde estemos. Gracias. Una breve palabra, perdón, sobre las publicaciones que se me olvidó. El compañero, mira, el problema es que la revista es en realidad donde se mira la consecuencia de todo lo que estamos viendo. Es decir, no es una revista la que puede desarrollar mecanismos para que las mujeres produzcan y escriban más. Es decir, es la universidad la que tendría, digamos, que crear mecanismos y espacios de darle a las mujeres, con una política de acción afirmativa, mayor espacio para producción, mayor espacio para publicación y mayor espacio para investigación. A mí, de parte de una revista, no se me puede ocurrir, digamos, cuál sería el mecanismo para estimular más a las mujeres si ellas no tienen el tiempo, el espacio, ¿verdad? Y los mecanismos institucionales que apoyen que de verdad puedan escribir y puedan producir. Pero luego, podemos hablar ahora luego y te puedo mostrar incluso el estudio este que es en el que yo me basé. Son un elemento de información y de comunicación con respecto a la respuesta a lo que pasó el viernes. Yo sé que no, espera una respuesta rápida, un comunicado el lunes en la noche, y ahí tengo que hacer un mea culpa porque la idea de crear una comisión, yo fui la que la sugerí. Acepto realmente que esa idea vino de mí, pero viene motivada de varios espacios y de un apoyo que hemos encontrado, no solo en crear estos espacios de discusión, sino en materializarlos en algo más y en particular en un examen de la normativa universitaria y la normativa nacional, y a esto ya se nos ha unido doña Julia Varela y doña Rosaura Chinchilla, que nos han, cuando se dio este comunicado, expresado también su voluntad de trabajar con nosotros, muchos docentes que han manifestado. Vamos poco a poco con la parte de los talleres también. Desde antes de todo esto ya llevamos un poco de tiempo tratando de ver si podemos coordinar, y justamente quería aprovechar el postforo, que muchas veces es donde se concretan muchas cosas, para ver que dentro de la formación docente que siempre se hace dentro de la facultad, que se han dado cursos, por ejemplo, de utilización de la nube y todo, que haya también talleres de sensibilización y talleres de que para que discutamos este tema de sexismo, no obligatorios, ya Gabriela bien dijo lo que sea, pero simplemente a forma de información y un mea culpa de que lo de la comisión tal vez tenía estas intenciones, pero sí hubo un comunicado el lunes de parte del señor decano y esperemos poder seguir con estas acciones. Y realmente quisiera agradecer a doña Montserrat y doña Gabriela de haber estado aquí con nosotros, de haber discutido. Yo sé que a veces luchar contra 150 o más años parece una tarea titánica, pero yo creo que
todos estos pequeños pasos cuentan y quiero agradecer también el espacio dado y sobre todo la participación de ustedes, que hayan venido estudiantes de otras facultades para que veamos que el problema no es solo aquí, pero no solo que el problema no es solo aquí, sino que podemos encontrar apoyo y que podemos encontrar compañeros de lucha y de denuncia en otras facultades. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestras invitadas y buenas noches. Tenemos propuestas, denuncias y alternativas. Tenemos palabra. Y tenemos este espacio.